Hola, sean ustedes bienvenidos al podcast Salud Integral con el Dr. Alfonso Vanuden. Normalmente desarrollo yo el podcast desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, para una multitudinaria audiencia que nos siguen a través de las plataformas diferentes, desde el Spotify, desde el Instagram, desde las diferentes redes sociales. Y aquí vengo hablándoles de temas que tienen que ver con el desarrollo de la medicina alternativa o medicina natural. Es lo que yo practico en mi consultorio en la ciudad de Nueva York. Alguna persona que quiera tener una consulta conmigo puede comunicarse con nosotros, pedir un horario especial para encontrarnos a través de las redes sociales y yo le voy a recomendar un tratamiento, sobre todo de tipo natural, porque yo aquí no hago consultas para prescribir medicamentos químicos, sino recomendar productos completamente naturales. Y a propósito de todo esto que tiene que ver con la medicina natural, pues entonces comparto con ustedes una planta que veníamos hablando anteriormente en otro podcast, y yo me refería precisamente a la aloe vera, a la sábila, especialmente esta sábila que se llama el Barbadensis Miller, que es una sábila que nos ayuda a mejorar todos los procesos de carácter respiratorio. He tenido experiencia particularmente con pacientes que venían tomando inclusive jarabes bronquiolíticos, broncodilatadores, venían utilizando nebulizadores, por supuesto que venían utilizando inhaladores de la vía respiratoria, y en algunos casos pues pude yo recomendar un producto especial que se llama Lung Support, Max Lung Support, que es un producto que se consigue en la ciudad de Nueva York, en mi centro de terapias alternativas. Usted quiere leer un poquito sobre Max Lung Support, puede entrar a la página mía www.drvanuden.com. Doctor con la palabra entera. Y Vanuden es con B pequeña A-N-U-D-E-N, drvanuden.com. Por ahí pueden entrar y leer sobre los beneficios de la sábila que viene combinada con otras plantas medicinales como es el totumo, el yarumo, viene combinado con propóleo. Excelente, se deben de tomar una cucharada 3 veces al día. Generalmente se toma en leche de almendras caliente, combinados con un poquito de limón y además de eso también combinados con un poquito de miel de abeja o miel de maple. Aquí en los Estados Unidos se consigue muy fácil la miel de maple o maple, se consigue la miel de agave, también se consigue la miel de abejas purificada especialmente de New Zealand, esta miel que viene también desde Nueva Zelanda, se consigue aquí en los supermercados de medicina natural, también se consigue en los supermercados donde venden productos orgánicos, de modo que cualquier persona puede acceder a nuestro jarabe Max Lung Support y a esos productos importantes que se deben de combinar con este jarabe para el tratamiento de todas estas enfermedades respiratorias de carácter crónico, como es un asma, una bronquitis, como es aquellas personas que tienen diagnosticado un EPOC, un enfisema pulmonar. Muy importante también, claro que ustedes no deben de dejar de asistir a su médico de cabecera, seguir las recomendaciones, los productos, pero si tiene también una posibilidad de enfocarse con la medicina natural, especialmente con el poder curativo de las plantas medicinales, recuerden de contactarse con nosotros. Una facilidad también de usted hacer una consulta conmigo, la tenemos desarrollada a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Podemos hacer una videollamada a través del Skype, podemos hacer una videollamada o a través de cualquiera de las formas de las plataformas, ustedes se contactan directamente conmigo en la ciudad de Nueva York. También me dijeron que por favor les diera un número de teléfono para donde puedan llamar fácilmente y se los doy aquí. 718-799-6349. Se lo repito, 718-799-6349.
1-800-227-4949. Para este podcast de Salud Integral con el Dr. Alfonso Van Uden, me ha sido un grato placer compartir con ustedes este tiempo y los espero en una nueva versión de nuestro podcast. Gracias.